elegir bien un producto no es tan fácil, pero muy importante, pues nos asegura salud y ahorro. Por ello, a la hora de seleccionar las vainitas, prefiere las más delgadas porque generalmente son más tiernas y se cocinan en pocos minutos. Escoja las que tengan un buen color verde, como esmeralda. No se debe ver la forma de la semilla a través de la piel de la vainita y no deben sentirse aguadas, deben estar firmes. Para conservarla en casa, lo primero es no lavarlas, guardarlas en un envase plástico con un papel absorbente al fondo. Si están frescas, pueden durar hasta 5 días. Para que se cocine más rápido, lave las vainitas y quite los extremos. Las corta de acuerdo al tamaño que quiera, pero con cortes diagonales. Tenga en cuenta que a las vainitas les gusta la humedad, pero no tanta. Un paño húmedo cubierto sobre un recipiente abierto o cerrado, sin apretar, está bien. Cocínelas por separado. Recuerde que las verduras deben estar crocantes, firmes, no demasiado cocinadas. Lo mejor de todo es que se consiguen fácilmente en el mercado y son una fuente importante de hierro y de fibras, por lo que disminuyen el colesterol. Consuma vainitas, consuma salud.